Hace más de 500 millones de años, durante el período Cámbrico, en los inicios de la era paleozoica, aparecieron unos seres cuya característica principal era el poseer cuerpo formado por segmentos fuertemente articulados, armados con un esqueleto externo compuesto de quitina, que les servía para evitar la desecación. Estos fueron denominados artrópodos. Muchísimos años después de su descubrimiento, es notable su enorme éxito evolutivo, ya que se encuentran poblando prácticamente cada rincón del planeta, desde sitios con climas cálidos y húmedos hasta los más fríos como los polos, o los más cálidos como los desiertos. A continuación se presenta el top 8 de los artrópodos más increíbles, que por sus características morfológicas y fisiológicas son capaces de sobrevivir a este tipo de ambientes. Número 8. Cataglyphis bicolor, hormiga perteneciente al orden Hymenoptera y a la familia Formicina, conocida como hormiga del desierto, la cual está ampliamente distribuida en el norte de África y el cercano oriente. Se orienta con el sol, así como con los patrones visuales del medio ambiente. Esta especie habita nidos subterráneos, que están indicados en la superficie solo por pequeños agujeros rodeados de diques de arena y agregados en pequeñas colonias. Como cazadores depredador y solitario, la hormiga depende exclusivamente de la orientación visual. Número 7. Maioreus randoi es un artrópodo perteneciente al orden Ophiliones, de la familia Pyrimidopidae. Fue descubierta en noviembre de 1990 y descrita como una nueva especie en 1993. Se distribuye exclusivamente en la Cueva del Llano, ubicada en Fuerteventura de África Ecuatorial en el último tramo del tubo volcánico. Es una especie considerada en peligro de extinción debido a lo reducida que es su población. Durante 1990 y el 2011, solo se reportaron 20 avistamientos de esta especie, algunos de los cuales podrían ser de los mismos individuos. Otra razón para que se considere como una especie condenada a la extinción es ser un invertebrado troglobio. Eso significa que es la vida obligatoriamente cavernícola debido a las adaptaciones que éste ha desarrollado para vivir en dicho ambiente. Número 6. Adelocosa anops es una enigmática araña única y compleja, perteneciente a la familia Lycosidae. Tiene la singularidad de que no posee ojos y por esta razón se le suele llamar araña lobo sin ojos. Se ha demostrado que habita únicamente en pocas cuevas de la región de Koloa Popoi en Hawái. Habita únicamente en tubos de lava, pero también suele ocupar los huecos más pequeños que se encuentran en flujos de lava endurecidos. Estos hábitats poseen una serie de limitaciones, entre ellos que presentan un suministro limitado de alimentos. Los expertos plantean la hipótesis de que Adelocosa anops está adaptada para lidiar con los bajos niveles de oxígeno y los altos niveles de dióxido de carbono de las zonas oscuras y estancadas. Número 5. Parochlus staining. La mosca alada Parochlus staining es uno de los animales terrestres más abundantes en la Antártida, perteneciente al orden Diptera y a la familia Chironomidae. Habita principalmente en ambientes dulceacuícolas de la Antártida, los cuales son ambientes escasos y dinámicos, donde la respuesta a los cambios climáticos puede ser más inmediata y evidente en otros sitios. Este artrópodo se distribuye desde el sur de Bariloche, Suramérica, hasta las islas Shetland del sur de la Antártida Marítima. También se encuentra en microambientes de los ríos, lagos y lagunas, como bajo piedras, rocas, sedimento y en vegetación sumergida. Número 4. Bélgica Antártica. La mosca no alada Bélgica Antártica es el insecto más meridional y ha sido proporcionado como el animal terrestre más largo y permanente de vida libre en Antártida, perteneciente al orden Diptera y a la familia Chironomidae. Vive entre los musgos de la península Antártica donde sus larvas encuentran alimento. Los científicos han comprobado que es capaz de soportar drásticos cambios en su entorno, temperaturas y vientos extremos. Intensa radiación ultravioleta aguanta la congelación de sus fluidos corporales, toleran alta salinidad e incluso pueden vivir sin oxígeno varias semanas, características que las hacen muy resistentes. Los adultos viven menos de 2 semanas, son considerables menos tolerantes a temperaturas altas. Las larvas, la que sugiere que la temperatura adulta está vinculada a los requerimientos de agua del insecto, es un parámetro importante después de afectar la supervivencia en medio ambiente. Tanto machos como hembras adultos de la mosca bélgica antártica poseen mecanismos para mantener el equilibrio hídrico en el ambiente antártico seco, donde poseen un contenido de agua ligeramente bajo y una mayor tolerancia a la deshidratación que la mayoría de los otros insectos. Cuando las temperaturas no son bajas,
Esta especie logra ganar agua mediante la absorción de agua libre o para la producción metabólica de agua. Número 3. Cucujus glabris es un escarabajo del orden Coleoptera y de la familia Cucugidae. Sus larvas logran evitar la congelación mediante un sistema de deshidratación. Cucujus glabris punicius en Alaska tiene puntos medios de sobreenfriamiento en invierno de menos 35 a menos 42 grados centígrados, con el punto de sobreenfriamiento más bajo registrado para un individuo de menos 58 grados centígrados. El escarabajo rojo de la corteza plana tiene un amplio rango latitudinal en América del Norte, que se extiende desde arriba del círculo polar ártico a Carolina del Norte. Se evidencia que ha sufrido adaptaciones como la capacidad de deshidratarse para evitar la congelación a temperaturas extremadamente bajas, específicamente el estado larval en invierno. Además, es capaz de producir proteínas anticoagulantes que pueden enmascarar el hielo y también inhiben la congelación inoculativa iniciada por el hielo externo en contacto con la cutícula. Número 2. Plotomurus ortobalaganensis, colémbolo descubierto en 1960 en la cueva de Cruera, Boronia, perteneciente a la familia Tomorosidae. Este artrópodo tiene un récord, es el animal terrestre hallado hasta hoy en día en la cueva más profunda, a 1980 metros bajo tierra. Las condiciones extremas en las que habita se basan en la falta total de luz solar y la escasez de recursos alimenticios. Entre sus características morfológicas se encuentra que carece tanto de ojos como de pigmentación corporal. Se ha visto obligado a desarrollar estrategias de adaptación morfológica para sobrevivir, como el desarrollo de antenas largas con producción de un quimiorreceptor altamente especializado al órgano postantena que les permite el tacto. Además, el desarrollo de la capacidad de respirar por la cutícula. A pesar de que mide menos de 4 milímetros, tiene en su parte posterior una cola llamada furca, con la que puede saltar varios centímetros, lo que equivale a que un humano salte 80 metros. Número 1. Ophrys omnisupertis es una especie de araña propia del orden Araneae y la familia Salticidae, llamadas arañas saltarinas, descubierta en 1975. Es considerado el depredador que habita permanentemente a mayor altitud de la Tierra. Se encuentra en las tierras altas del Himalaya y en algunas expediciones se logró recuperar un espécimen macho a una altura de 5.900 metros sobre el nivel del mar, durante una expedición en el monte Makalu. Por otra parte, se han encontrado especímenes inmaduros a una altitud de 6.700 metros en el monte Everest. Tienen la capacidad de resistir tanto a las temperaturas bajas como a la presión atmosférica y son capaces de aguantar periodos largos de tiempo sin ingerir alimentos. Presenta estructuras especializadas llamadas escópulas para la adhesión a las superficies. Estas terminan en ventosas que le permiten escalar prácticamente cualquier terreno. Las adaptaciones fisiológicas y morfológicas presentes en los artrópodos mencionados anteriormente son las que les han aportado la capacidad a lo largo del tiempo de resistir a las condiciones extremas de sus hábitats. Es importante entender de qué manera cada uno de estos soporta cada ambiente, a pesar de que son desfavorables para la gran mayoría de los seres humanos. Además, es importante mencionar que algunos de estos artrópodos han sido estudiados como posibles indicadores del cambio climático, debido a la especificidad de sus hábitats, lo que podría ser relevante en futuras investigaciones respecto al tema.